Mi nombre es Jenny Sánchez, yo vivo aquí en la vereda de Santa Rosa y nosotros pues estamos con la marihuana y la coca haciendo productos beneficiados para beneficiar la salud. La pomada de marihuana, sirve para muchas clases de dolores reumáticos, articulares, torceduras, golpes. Tenemos también la de cedro, que sirve para dolor de cabeza, cólicos menstruales, o sea, muchos dolores. No, una sola es de coca y marihuana y la otra es de cedro. A veces, para hacer las pomadas, como la pregunta que usted hizo, hay que recurrir al ejército, cuando de golpe incauta, y a la policía, porque lo contrario no la podemos tener, porque aquí no se cultiva nada de eso, ¿ya? Y pues de todas maneras, pues como esto de golpe es una zona de conflicto, pues nosotros tratamos de que, bueno, aquí en Santa Rosa no pasa nada de esto, pero en la región en realidad sí. Pero pues allí vamos trabajando poco a poco. Ustedes entonces económicamente es una entrada que tienen de más para sostenerse. Prácticamente es una pequeña entrada que tenemos para sostenernos, porque somos madres, cabezas de familia, y para mantener, sí, para algún día tener como algo más, como más más grande que esto, pero estamos empezando como de cero, ¿ya me entiendes? ¿Y en dónde venden todos estos productos? La verdad, bueno, la mayor parte se vende aquí en nuestra vereda. Aquí en nuestra vereda, la gente siempre le ha gustado y van dejando los productos, así se han fijado, pero los pagan. Los pagan como los 15 días. Entonces les deja oportunidad para nosotros poder vender los productos. ¿Cuánto tiempo llevan ya trabajando con este proyecto? Con este proyecto llevamos como un año, más o menos. Así, trabajando con las uñas, eso sí. ¿Y la idea es tener como que cuál es como la proyección? No, la idea es como tener como una empresa más o menos legalizada, ¿sí? Que nosotros podamos decir, esto nos quedó de esto y vamos a hacernos esto, pero pues ahorita tocas así, mientras vamos ya creciendo, sí, poco a poco. ¿En qué consiste el proyecto de la Fundación Semillas de Sol? Pues el proyecto consiste en la fabricación y producción de abonos orgánicos en conjunto y el apoyo del Ejército y el SENA. Estamos trabajando para suplir las necesidades básicas de los agricultores con la producción del abono. En el grupo que estamos trabajando con el SENA hay un aproximado de 25 jóvenes recibiendo la capacitación y trabajando en el proyecto de la biofábrica. ¿Para cuándo se espera que ya esté la biofábrica funcionando completamente? Pues tenemos planeado que a fin de este mes ya estemos ya la biofábrica, pero este es el, ¿cómo le digo? Es una biofábrica momentánea, sí, mientras se está consiguiendo ya los recursos para crear la biofábrica en sí. Esto es para tener donde trabajar, para producir una primera parte de la ONU. ¿Y de algún modo es como una alternativa que ustedes tienen como de empleo? Y con esto, digamos, que combaten un poco pues la situación esta de los cultivos ilícitos. Sí, pues básicamente pensando en eso fue lo que nosotros empezamos a trabajar, porque hace 4 años fue que formamos la fundación y este año empezamos con esta capacitación del SENA, porque pues nosotros veíamos que la mayoría de los jóvenes salen del colegio y pues el que el papá o la mamá tienen cómo darle estudio, se va a estudiar, a hacer una carrera, un técnico o un profesional en alguna institución. Y el resto quedaban en la calle, deambulando todos los días. Y pues lo más fácil que les quedaba es o meterse a un grupo ilegal, al margen de la ley, o ponerse a trabajar con cultivos ilícitos y todo eso. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cambiar eso.
de vincular principalmente los jóvenes de esta vereda, de la vereda Santa Rosa, y ya más adelante vincular a toda la población del municipio de Caloto y de las zonas aledañas.